Oyes, eres pastor ahorita. ¿Tienes una carrera o nada más tú dijiste pastor y me voy al instituto y me voy a preparar? O... Estudié administración de empresas, pero también el número uno fue la carrera ministerial. Y pues eso es lo que desde muy joven, es más, desde niño, supe que me iba a dedicar a tiempo completo a servir al Señor. Y pues tengo el privilegio de hacerlo. Ya tienes tiempo, ¿no? De tiempo completo, ¿cuánto tienes ya? Sí, de tiempo completo ya tengo que, yo creo, como unos 10 años o por ahí más o menos. ¿Eres de dónde originario? ¿Dónde? Bueno, nací en Estados Unidos, crecí en la bella ciudad Juárez, Ciudad Juárez. ahí el ministerio, la iglesia, mucho del ministerio de mi padre y la iglesia pues fue Ciudad Juárez Fiesta Juvenil. Todo lo que sucedía fue ahí en Ciudad Juárez hasta que Dios nos llamó a plantar una congregación aquí en El Paso en el 2000 y nos vinimos para acá y ahorita pues estamos aquí en El Paso trabajando y también en Ciudad Juárez. Todavía está en... Porque yo me acuerdo que cuando iba y te visitaba ya, el culto creo que empezaba, el servicio empezaba como a las 5 de la mañana el primero, ¿no? A las 5, 7, 6, sí, 7, a las 6, 7 de la 7. mañana. Todavía, todavía. Y tú corriendo en cuanto salías, te venías por acá. Sí. Todavía igual, no ha cambiado nada. Bueno, ahorita ya no estoy yendo en las mañanas para Ya allá, es... Pero en las tardes estamos, sales sí, corriendo. en las tardes estamos, ya tenemos dos servicios en Juárez, Encuentro con Dios, Ciudad Juárez, y ahí pues estoy en las tardes, en las mañanas estamos en la iglesia aquí, Encuentro con Dios aquí en El Paso, en la Nights, 7830 Nights. Sí. Córtenle porque ahorita le íbamos a dar el espacio hasta que no le permitamos comerciales. Cierto. Y al terminar, pues nos vamos a Ciudad Juárez a disfrutar de la gente hermosa y maravillosa de De Juárez. Juárez. Estás hablando mucho de lo pastoral, pero también haces a la música, ¿no? Sacaste un disco en el 2000, En el 2000, sí. 90, 2000, sí. Ya está pasando. Incomparable. Incomparable, No tengo el disco, si no sí te... Yo me es acuerdo, no me acuerdo de las... clásico Sí, ya. ya es clásico. Y por más que te busqué en la web, no. No, es que en aquel tiempo no había web, No, ya pero estaba, pero no como ahorita. No como ahorita, ya está. Mi chavo le mueve. sí, En no, aquella época todavía estábamos apenas fresones. queriendo saber cómo se descifraba esto de la internet y todo. Pero sí, ya 10 años que Dios me dio el privilegio de grabar el primer disco de Incomparable. Y fue una experiencia maravillosa, pude compartir canciones, que muchas de ellas de mi propia autoría, como una que se llama Tómame y Úsame, Incomparable, y muchas más. Y también de amigos que compartieron sus canciones conmigo. Y pues fue una experiencia única y parte del crecimiento Y muy padre. ministerial. Disfruté mucho ese disco. ¿Y cuándo te vemos otra vez? Grabando, bueno, sabes que tengo el deseo de grabar otra vez. Estoy primeramente orando a Dios que sea el tiempo propicio y también recopilando el material para tener un disco propositivo, ¿no? Así que ese es mi oración. Qué bien, mi Yachuan. También estuviste en el radio. Sí, he hecho de todo. Haciendo un programa de radio de corte juvenil que se llamaba Prendidísimo. También fue una experiencia muy, muy padre al estar compartiendo con jóvenes a través de la radio. Pocos programas de ese corte juvenil había en aquel entonces, y gracias a Dios que tuve la oportunidad de incursionar en esa área y de poder tocar el corazón de muchos jóvenes Acabándose tu programa, seguía el mío. Sí, te dejaba el rating bien alto. Le dejabas el rating bien alto. Sí, ahí estaba. Sí, es que la gente esperaba que les empezara el mío. No, no, es para que vean. Él es un gran amigo ya conocido de años y hemos andado ahí más o menos por los mismos caminos, Las nomás mismas la sendas. cantada no.
No, no, yo no soy músico ni. ¿Por qué no nos deleitas hoy? Claro. ¿Puede ser tu debut? No, yo no. Yo canto lo mismo que tú para comedia. ¡Ah! ¡Es cierto! No es cierto. ¿Cuánto ya tienes aquí de pastor en El Paso? Bueno, de pastor principal voy a cumplir 5 años. 5 años. He estado de pastor asociado con mi papá desde el 2000, en una congregación que abrimos. Uh-huh. Después plantamos otra congregación y fue la que, donde yo estoy pastoreando desde hace 5 años como pastor principal. ¿Qué es la iglesia? Encuentro con Dios. ¿Y dónde está? Está en el 7830 de la calle Knights. En el área de Lower Valley. Uh-huh. Está ahí por el famoso 375, el Border Freeway, que uh-huh. se conoce aquí. Y ahí por la Midway, Riverside High School, esa área, uh-huh. ahí estamos localizados. Pues ya saben, de todos los que vivan por esa área, o cuando anden por aquí, por El Paso, que anden por aquí, por ahí, por esa área, que te visiten, ¿no? Claro, claro, serán siempre bienvenidos. Yachua, ¿qué es lo que... el motor principal de cómo para hacer todo esto, tuviste un programa de radio exitoso, el disco fue exitoso, fue muy oído aquí en esta frontera, el moverte tanto, digo que yo me fijaba en ti que a las 7 de la mañana estabas en el primer servicio, a las 10, 11 tenías que ya estar acá de este lado para estar en otro. Porque dirigiste mucho tiempo la alabanza de tu padre, de la iglesia de tu padre. ¿Cómo te nace todo esto? En primer lugar, pues es la pasión de servir a Dios. Uh-huh. Creo que no hay nada más maravilloso en esta vida, en esta tierra, de poder servir a Dios. No hay ninguna satisfacción más grande que el poder ser llamado a dar una oportunidad de servir a Dios en cualquier área, ¿no? Y una de mis cosas que nunca pude decir que no a las oportunidades que Dios sí. enviaba a mi vida. Bueno, trataba de decir que no, porque a veces tienes oportunidades y te da como temorcito, ¿no? Uh-huh. Como fue el radio, cuando llegaron, un programa de radio, te avientas, y luego sin experiencia y sin nada, uh-huh. como que dices, no. La primera reacción es decir que no, pero... dices, Dios está trayendo esto a mi vida, lo voy a entrar a servirle, a echarle ganas y todo lo que Dios traiga para mí, yo lo voy a hacer con alegría y lo mejor que pueda. Y ese ha sido el motor de mi vida, poder servir a Dios con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Uh-huh. Y he encontrado una enorme satisfacción al poder hacerlo. No me arrepiento de todo lo que... he podido hacer en la obra de Dios. Porque los que estamos en el Señor, los fracasos no es de para tirarse y romperse las venas, ¿no? Ya, es para aprender. Y tú les has echado los kilos a todo. A todo, y que si son bastantes kilos, hemos echado. Lo bueno que mis cámaras son mágicas, y aquí sí. sales como Arnold. Por eso me gusta venir aquí a Metamorfosis. Para poder lucir diferente. Es una transformación. Sí, total. ¿Qué viene para Yachua en cómo? Bueno, pues ahorita estoy, por la gracia de Dios, como presidente de la Alianza Ministerial Evangélica aquí en El Paso, mejor conocida como GEMA, enfrente de varios ministerios, más de 30 ministerios, entre pastores, misioneros y evangelistas. Y el deseo es poder tocar la ciudad con el Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo en tiempos muy, muy, muy críticos en la historia del mundo, y es el momento para que la iglesia se levante y brille y resplandezca realmente en medio de las tinieblas. Y yo creo que ese es el deseo, de poder buscar las maneras y formas de poder tocar a nuestra ciudad, tanto como El Paso como Ciudad Juárez, con el mensaje de esperanza, el mensaje más maravilloso, mensaje de Jesucristo. Sí. Tocaste ahí, dijiste que es de misioneros la alianza.